El proyecto que genera tanto polémica como aceptación ya recibió el visto bueno de la Cámara de Diputados bonaerense y espera por su aprobación definitiva en el Senado. La iniciativa de la diputada Victoria Nazábal del Frente para la Victoria busca extender los derechos de travestis y transgéneros, incluyéndolos obligatoriamente en el plantel de empleados estatales de la provincia de Buenos Aires. Bueno, el proyecto lo que hace es crear un cupo del 1% en este caso en el empleo público de la provincia de Buenos Aires para personas travestis, transexuales y transgénero. El espíritu un poco de la ley es poder garantizarle a esta población un empleo digno.